Bienvenidos un día más a Final Fantasy VII Remake. Vamos a continuar con la historia de Cloud, que hoy nos toca irnos de la barriada del Sector 7. Vamos a hacer, entre comillas, otro atentado, ¿eh? Ya sabemos que este grupo entre terrorista y rebelde, pues bueno, se quiere cargar todos los reactores de Mako, porque es justamente, ¿no?, lo que le quita la energía, la vida vital al planeta desde dentro. Y bueno, pues tienen pensado reventar todos. Lo que no saben es que el primer reactor que reventamos al principio del juego, pues no lo reventamos nosotros realmente. Realmente lo reventaron los malos, lo que es que se piensan ellos mismos que son ellos, ¿no? Alright, people. Mission starts the moment we board that train. You sure you ready for this? Let's go. Se viene. Do you think Biggs is on schedule? All we can do is hope. Today really gotta be the day, huh? Ain't no stopping this train we're on, son. A lot of people risk their lives to get it rolling. Already put the word out, more's coming too. Shut them all down by the day, or we shut another down for you. Ain't on us, not us. Play it cool. Dios, tío, te ha tenido que oír, no me jodas, que se lo has dicho al lado, tío. Y tú ves a un tío de 2 metros, todo mazao y con una ametralladora en la mano y no le das por pararlo, tío. O sea, ¿es legal ir con una ametralladora rotatoria en la mano? Me dan un logro, noche en vela, porque pasamos al capítulo 5. Hemos terminado el 4. Así que oficialmente ahora mismo he completado el desafío de PlayStation Plus de conseguir 15 logros de los nuevos juegos del Plus. Por lo tanto, ya tengo mi premio de avatares y participo ya en el sorteo de la PS5. Vámonos, capítulo 5. Está Perrito Guía. Un poco raro ese nombre, ¿eh?, de capítulo. The target's Mako Reactor 5. From the station, we take the back streets. Once we're inside the facility, it's the same deal as last time. Head for Mako storage. And then blow it all to hell. Se van a llevar un chasco, tío. Jesse and Wedge. They deserve it. Yeah. Sure. Se van a llevar un chasco, cuando vean que no explote igual. Bueno, a lo mejor vuelven a hacer lo mismo los malos y vuelven a dispararse ellos mismos para reventarlo. No creo. I didn't think word would spread this fast. There's barely anyone on this train, and none of them look happy to be here. Might stand out as a group. You two stay here. Pasea por el tren. Cloud. The train will be passing an ID checkpoint shortly. Here comes the first hurdle. Not much of one. I know, but that doesn't mean I don't have butterflies in my stomach. No me deja avanzar, ¿eh? Ojo. Cinemática. Would you mind keeping an eye on things the next car over? I'm worried there might be trouble. Why is that? Barrett's always on edge before missions, but you know he's a good guy underneath it all. The people on this train don't. He'll be fine. Maybe, but I won't be until I know for sure. Be right back. Thanks. Ah, Tifa abandona el grupo. Vale.
Una gema. So, do you still support those terrorists? Hostia, es el mismo, tío. Avalanche is a blight on Midgar. Their bomb threat has thrown our offices into chaos, let alone the reactor itself. It's total insanity! But we won't lose heart. No! Everyone at Shinra agrees. The reactor will stay online! Is that right? What? You got a problem with that? Do I have a problem with that? Oh, you can bet. He doesn't. He doesn't, A él no le molesta. He doesn't. No, a él no. Bueno, no, a él no sería no, he doesn't. Pero bueno. You know you're better than that. A él no. ¿De qué me suena, tío? Siempre tararean eso, tío. ¿De qué me suena, tío? ¿Es de propio Final Fantasy? Porque es que lo tengo... cuando lo oigo es como que es... lo oí en mi infancia, tío. Ya, tío, no te mosques, ¿vale? Porque si vas al reactor y vas al mismo que nosotros, que es el 5, pues ya puedes ir, vamos, yo me quedaría en el tren, porque va a volar por los aires. Bueno, o a lo mejor no. Yo pienso que no va a volar por los aires, porque yo pienso que una segunda vez... ¿sabes? No creo que vuelva a pasar lo mismo otra vez. ¿Por qué no vas a checar a Tifa? Quit screwing around here. Digo, me pone, tío, que es... ¿lo ves? Que la misión está para allá, tío. Dudo bastante que se repita la misma situación, ¿no? Porque si no, menudo cachondeo que estos consiguiesen reventar todos los reactores. No way. Unauthorized IDs detected. Threat level critical. Inspection and containment sweep initiated. Commencing at the rear of the train. Not good. Get over here! Now! Buah. ¿Lo ves? De primera ya... de primera ya se va liando. Oye, a todo esto... claro, está aquí la espiral segadora, tío. Claro, o sea que la tengo que coger desde... no, no está en el atajo. Con razón no me salía, ¿sabes? No está en el atajo. Esta la tenemos que hacer para desbloquearla para todas las espadas. No, la verdad es que el juego está guapísimo, What are you doing? Trying to keep you alive. But I work for Shinra. I'm the enemy. I don't care. I don't want anyone to die. Please. Ojo que a lo mejor este comprende las cosas, Ojo que a lo mejor este comprende el tema. Toma. There's no end to them. Looks like you're right, soldier boy. Screw this. The station will be crawling with security. We gotta jump. Screw that. Need to slow the train down. Sounds like a big plan E. Okay, you're watching.
I'm gonna jump. We're gonna do it. Gonna show you how it's done. Tifa. Para coger ahí. Oh, necesito. Let's finish this. Necesito meterme desde el atajo, ¿sabes? O sea, mentira. No puedo meterme desde el atajo, mejor dicho. Por eso estos días no nos salía nada, tío. Para conseguir la habilidad. Vamos. Joder, aquí hay un esto. Una cama y todo para descansar. Ojo, nos han grabado los malos. Well done, well done. I felt sure we had them, didn't you? Sir. Born survivors, these surats. Speaking of which, where's the third? In custody, sir. Return it to the wild. Yes, sir. Right away. ¿Ves? ¿Por qué tienen planeado dejarnos hacer todo esto, tío? O sea, tienen algún motivo, ¿sabes? Pero ¿cuál? Hostia, guau, qué susto me ha dado, tío. Pensaba que nos iban a atropellar, ¿eh? Es ahora, abrimos esto, espiral. Es aumenta tu pericia con el arma. Que básicamente es lo que nos interesa. Espiral segadora. Venga, continuamos. He's close. Come on. There. Barret. Tifa, could use some help here. Yo no puedo subir ahí, tío. Make it quick. Should be some stairs over there. Vale. We better hurry. Yeah. I've had it up to here with you damn robo bugs. I'm gonna rip off those spindly legs of yours one by one. I ain't going down without a fight. That doesn't sound good. Let's go. Barret! Great! Give me your hand! First blood! Bring cover the train! You're done! You're done! Vale, habilidades, espiral. Uno con su arma. Mira, ya me la han dado. Entrenando en materia, me dan otro logro, tú. Madre mía. Me han dado dos logros. Ya hemos conseguido la habilidad. Entonces ahora. Bueno, ahora ya en el combate. Otra vez, tío, ¿por qué, tío? ¿Por qué hace eso? Me suena un montón. Oh, yeah, we can take
creo. Pero me suena como a Pokémon o algo, tío. De cuando era niño, tío. Cuando terminabas un combate, tío. Looks like it's gonna be plan E. Plan A was if everything went off without a hitch. From the station, it would have been a straight shot to the reactor. Didn't work out, but we knew going in we had to have alternatives. Backup plans, case we had to get off early. From closer in to further out, B, C, D, and so on. Up to what? To E. Lucky us. Yeah! You're damn right. Anyway, we were riding the train between Sector 4 and the main pillar when we had to bail out. And we ended up on the adjacent line, which should take us to Reactor 5. That's right. So for now, we follow the tracks. Not too far, though. Need to switch to a different route before we hit the station. Because you can bet your ass it's gonna be crawling with security. All on high alert. Let's move. Lo mejor de todo es que hay un montón de cámaras y los están grabando, tío. It's a straight shot to victory, people. All we gotta do is tank it. Vaya. Entonces, ahora en principio ya me sale en el atajo o la habilidad. Preparations for the grand finale are proceeding without incident. I have the utmost confidence that everything will play out as you intended. Yes, of course. I will not fail you, sir. Fijaros, la barba hasta se le mueve, tío. No le traspasa el cuerpo, está muy bien hecho. Analytics reports that the results fall within the admissible range. However, the casualty rate significantly exceeds previous projections. Remind me what your job is. Is it to question the wisdom of your superiors and bemoan your personal hardships? Sir? Huh. Casualty rate. You think I care about the casualty rate? They're pawns in a greater game. If your stock runs low, then go round up more from Sector 3 or wherever else. Use your head and bring me solutions instead of problems for a change, yes? Sir. Fijaros, eh. It's so hard to find good help these days. Which is why the president ought to count his blessings. What would he do without me? Los dientes, tío, qué bien hechos, tío. Fijaros la empatía que tiene el villano este, que para él sus soldados son simples peones, tío. Sección C. Bueno, entonces ahora nos aparece en el atajo, lo que ahora no lo vemos. Por cierto, tenemos a los tres, ¿eh? Ahora en principio lo tengo ya en el atajo, la habilidad esta que habéis visto, que hemos estado utilizando ahora. Que en principio es la propia habilidad de la espada, ¿sabéis? Que no sé si se puede ver. Sí, lo ves. La pericia al 100%. ¿Ves? Ahora tenemos la pericia en los dos. Bastante cheto, ¿eh? What? Stamps knows. We look for graffiti, then head in whichever direction it snows. But pay attention to railway signals too. You see blue lights, you're going the right way. Job to job. Confirmamos. No, perdón. Let's do this. No, vale, no me sale. No me sale porque. Ah, cuando hay combate. Cuando hay combate no se puede hacer nada, vale. Comprendo. Ah, no me sale porque el atajo no da para más. Vale. Vale, claro, no se puede. Ajustes de combate. Claro, ¿lo ves?
Entonces aquí podríamos poner... y el límite tiene que ser el límite, no hay más. Y de poción, por ejemplo, podríamos poner en vez de poción... el hechizo piro, por ejemplo, ¿no? Luego si nos queremos curar... o me pongo el de cura. Directamente. We'll reach the reactor. Yo miedo tengo de que me atropelle un tren, tío. Biggs is way ahead of us. Jesse was gonna back him up, so it wouldn't surprise me if he needs our help. So let's not keep him waiting. Vale, a ver, claro. Vale. Let's do this. Now. Going in. Ah, fíjate, esto ya es otra movida, ¿sabes? Sin tener que parar el combate, todo con los atajos, tío. Vale, ahí estaba el graffiti, ¿no? ¿Es este el graffiti? Ah, sí, el del perrete. Without it, we'd be lost for sure. Okay, let's go. Keep those gloves up. Sure thing, Coach. What's that? Nothing good. Guys, I think it might be a nest. Vaya. Mira qué movida, ¿no? ¿Mako hizo esto? No, no Mako. Shinra. ¿Qué? That black and white world of yours. Let's do it. There. That's the way to do it. Ultra pociones. Dios, tú. Y'all don't have a chance. Es como una mantis, ¿no? Es como una mantis, pero con... pero con el aguijón de un escorpión, tío. Ojo, Tifa ha alcanzado el nivel 13 ya, tú. Va full la tía. You're done. Ya está fuera. It's on now. Let's do this. No more fighting. Ahora habilidades. No, perdón, que me he equivocado. Flow. Límites. Pim pam. Those things really creep me out. Sí, tío, a mí también. Shinra should do something. After an accident, they will.
Será por aquí, ¿no? Ah, por ahí. Entonces podemos incluso evitarlo. Vale, tres colas de Fénix. This isn't bad, you know. Yeah, they really captured the essence of corporate propaganda. Check it out. I guess Shimmer's doing something about those monsters after all. You're a half-ass job. I'm leaving such a shit No, la verdad es que muchas ganas no le ponen. Just give it a quick once over and call it a day. Ah, mira qué guapo, puedes cambiar con las flechas, tío. Qué bueno, tío. We've compiled our report on Avalanche's combat capabilities and our... report. What good do you think a damn report will do anyone? I don't... Have you already forgotten the war with Wutai? An enemy spared is an enemy who will repay your kindness with blood. We must crush them thoroughly and completely, without hesitation or mercy. Shinra cannot and will not settle for anything less. Will you? But sir... If so, I can only assume that you and your men no longer wish to serve in your current positions. Is that correct? We'll prepare the prototype in Section E for immediate deployment. Right now, dammit! Another day, another victory. How do I do it? Ahora ahí sentadito es muy brillante, tío. Vaya tela, eh. Dudo que sea el malo final, que el malo final pues será Sephiroth, supongo. No, yo no juego al juego, pero... Aparte, el nombre se me ha quedado rápido porque me suena de la infancia de algún otro... El Sephiroth este sale en más Final Fantasy. De hecho, supongo que sale en este, el de las katanas, tío. ¿Cuál era, tío? Que aquí en España un chaval se volvió todo grillado con los juegos. Bueno, a ver, no se volvió grillado con los juegos de primeras porque los juegos no generan violencia, aunque dice que sí. El chaval ya estaba mal de la cabeza de antes, ¿no? Pero no me acuerdo con qué Final Fantasy era, tío. Era el Final Fantasy X, creo, ¿no? Creo que fue. Con el Final Fantasy X creo que fue. Que la cinemática inicial del juego sería la pelea entre... pues creo que era este, ¿no? Era este y Sephiroth. O sea, la pelea, ¿no? Iban con espadas, iban. Eso fue en la época del 2000, ¿eh? Security is a lot tighter than I thought it would be. If they want to stand between us and the rail yard, that's their choice. Vamos, la verdad es que cuando pasan esas cosas, pues los juegos se llevan muy mala publicidad, pero... No es culpa del juego que estés mal de la cabeza, ¿sabes? Si un tío está grillado y coge un coche y se pone a atropellar a todos, no significa que... por haber jugado al GTA, ¿sabes? O a Need for Speed. Sobre todo GTA, porque en Need for Speed no hay gente a que atropellar.
no quiere decir que por culpa del Gran Theft Auto se haya vuelto grillado y se ponga a atropellar a la peña. Esa persona ya tendría problemas de antes. Cuando veas que la vida de los personajes está baja, asegúrate de usar pociones. Ojo, ¿que estoy bajo de salud o qué? Sí. Yo me ocupo. Habilidades... perdón. Cloud, habilidades... joder, tío, hechizo. ¿Qué haces? Una de tus materias ha alcanzado el nivel necesario para permitirte el uso de una versión más potente de su hechizo asociado. Por ejemplo, la materia Inna, a medida que aumenta su nivel, permite el uso de Piro, Piro Plus y Piro Plus Plus. El coste de PM del hechizo aumenta en proporción a su potencia. Usa la flecha para conjurar una versión más poderosa. Anda, qué guay, ¿no? Claro, gasta más, pero tiene que ser... Ojo, cura... La cura plus también, ¿eh? Claro, pero gasta más. Vale, esto también está fuera. Try this. No getting through that gate. Let's take the stairs. Vale. We should be reaching that secret passage real soon. I knew Plan E wouldn't fail us. Should have called it Plan X. What you think, Mr. X Soldier? Right? I provided some input. Hope not too much. What's that supposed to mean? Buah, nos estaban esperando, ¿no? Estoy rotísimo, loco. Nos hemos curado todos, chaval. Aquí voy a venir pelea, de la buena. No sé por qué. Es que se notaba el escenario, tío. Here,
duty calls. Se viene. Ah, claro, buah, pues menudo chetada, ¿no? Si puedo hacerlo así. Sí, para ti. Flipas, ¿eh? Esto ya no me lo esperaba. Buah. Menuda violación, loco. Final Fantasy que digo de niño, tío. Guau, qué guapísimo, loco. Vamos ahí. All clear. And stay there. Let's go. Sure. Aye, this way. Boom. This won't do. Sir, analytics reports that the feed went down after an anomaly was registered during the test. An anomaly? Or an excuse for your failure to properly prepare the armor? No, sir. All modules were confirmed fully operational. It's far more likely, given the circumstances, that the sensors were overloaded. Is that so? All the sensors in Section E are inoperable. The President. Yes. Yes. Everything is fine, sir. Better, even. There's been a development. Yes. Understood, sir. We know exactly where they were headed. If the armor is intact, then you'd best determine the nature of this anomaly soon. Should you fail to do so, you will deal with our intruders personally.
Yes, sir. Don't worry. I treat my people more than fairly. So don't disappoint me. Está temblando el soldado, ¿eh? Pobrecillo, el soldadito. The passage is beyond these shipping containers. Let's slip through them. Vale. A ver, que tenemos cositas. A ver, me han dado movidas, ¿no? Me han dado acumular un nuevo, tío. O eso ponía. A lo mejor es solo para Tifa, puede ser. Aro de bronce, no. No, pues qué raro. Sí que ponía que me habían dado algo. Y dudo que sea para Cloud, de verdad. No. Vale. Mejoras de arma. Cloud. Vale, estos ya me los pillé todos yo por mi cuenta, ¿no? Están todos desbloqueados. Vale, pasamos al siguiente. ¿Quieres desbloquear? Sí. Este vale 6, 6. Todas valen 6. Aumenta el ataque mágico. Aumenta el ataque físico. Y aumenta la defensa física cuando se encuentra. Va. Vale. Ese por ahí. Aquí también se le aumenta. Aquí también tengo 14 puntos. Hostia. Pues este lo tengo casi todo comprado también, ¿eh? No, no, de hecho. Ah, no, me faltan dos. Pero bueno, que está prácticamente pillado ya. Esto es para mejorar las armas. Ahora, Barret, 25 puntacos. Que se dice pronto, ¿sabes? Mira, mira, mira. Perfecto. Y ya está, ya no nos daba más. Vale. Ni tan mal. Y Tifa. ¡Ah! Mírala, ¿lo ves? Sabía que sí que tenía. Sabía que tenía un arma nueva, tío. Si es que lo había dicho, tío. Si es que lo ponía. A ver. Pero hace menos de todo, ¿no? ¡Qué bueno ese combo! ¿Este qué hace? Este es el de él, vale. ¿Y este? Pa, pa, pa. Bueno, hay que cogerlo sí o sí, ¿vale? ¿Quieres transferir? Sí. Hay que cogerlo sí o sí porque pues, es un arma nueva y pues hay que usarla, ¿sabes? Ni más ni menos. Vale. Le aumenta el ataque mágico y le resta un poco el ataque. Bueno, un poco bastante el ataque físico, pero eso no tiene nada que ver porque eso luego. Pues ya sabemos que eso luego mejora. Esto tiene materia protectora. Y restablece la vitalidad con un. Vale. Que esta es la materia de energética. Ah, cuando el chakra, vale. Y luego este permite contraatacar. Y este no tiene otra cosa diferente. Vigorizante. Oh, permite usar autocura máximo número. Se lo ponemos. ¿Qué tiene puesto? Permite contraatacar. Le ponemos este, ¿no? Que así puede hacer autocura, tío. Tanto para ella como supongo que para el resto. No lo sé. Vale, pues mira, Tifa tiene arma nueva. Perfecto, se la vamos a mejorar. Que tiene pues 30 puntacos, que no son pocos. Vamos a ir primero con el. Con el árbol de la otra arma. Que al final y al cabo hay que mejorarle todo, o sea que. Vale. Ahora. Ah, así se queda con los guantes viejos. Ahora los guantes nuevos, pues un poquito más de lo mismo.
Vale. Y ya estaría. Oye, ahora mismo están bastante chetados, ¿eh? De hecho, ahora ya el guante nuevo ya tiene más... Tiene más ataque. Tiene menos magia, creo. ¿No? Ya ves, ahora... Ahora tiene menos magia... Pero eso por el tono de las habilidades. Pero tiene mucho más ataque. Bastante más. Ok, pues lo vamos a dejar por aquí. Vale, ya tenemos a esto, ya tenemos a todos estos mejorados. Mañana continuamos. Y el juego me está encantando, tío. Espero que a vosotros también. Porque está muy, muy guapo, ¿eh? Muy, muy guapo. Si os está molando, dejaré un buen like, suscribiros nuevos, apoyar la serie para que sigan viendo series como esta. Y nos vemos mañana con más Cloud.